Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Recuerdo, y creo que muchos de ustedes lo harán ahora, aquello de el movimiento se demuestra andando. Uno de los procesos que manifiestan la efervescencia de una sociedad para impulsar su desarrollo de cara al futuro es el hoy llamado I más D más I. ¿Y qué significa esto? I más D más I son las iniciales de un índice que ponen de manifiesto la investigación, el desarrollo e innovación, que viene a representar los estudios que realiza un país relacionados con trabajar, indagar y apostar por el sector tecnológico, investigaciones e innovaciones como dinámica a disposición del avance social, vinculados al diseño, desarrollo, procesos y productos. Y tal disposición puede estar relacionada a la inversión concreta por parte del Estado, como a incentivos fiscales y subvenciones para emprendimientos y o estudios que ingresen en esta definición del sector. ¿Cuál es el beneficio de incentivar este I más D más I? El primero es el incremento de una industria local vinculada a las nuevas tecnologías y nuevos materiales. Es decir, nuestra aproximación con este índice sería contar, como una vez, con un complejo Río Tercero de desarrollo local de sector metalúrgico y de diseño, una isla Huemul para desarrollar la fusión nuclear y la creación del Instituto Balseiro de Formación de Ingenieros y Físicos Nucleares, como luego la creación del INVAP, Investigaciones Aplicadas, Fábrica de Productos de Alta Tecnología en San Carlos de Bariloche, Altos Hornos Sapla y la innovación de caños sin costura. La inversión en investigación y desarrollo asegura un desarrollo local de independencia tecnológica, formas de optimizar recursos, ofrecer bienes y servicios cada vez mejores y aumentar la reputación del país y sus empresas ante inversores y clientes. ¿Cuál es la inversión en I más D más I de Eslovaquia? Bueno, primero debemos tener una idea de Eslovaquia. Retengamos los próximos 2 minutos estos datos. Eslovaquia es un país de 5,4 millones de habitantes. Es la fracción de lo que una vez fue Checoslovaquia. Tiene una cerveza muy apetecible, por cierto, y es un lugar muy bello si lo visitan. Por último, tiene una superficie de 49.035 kilómetros cuadrados y su Producto Bruto Interior es de 105,9 mil millones de dólares y destina al I más D más I el 0,84% de ese PBI. Bien, hagamos una comparativa para situarnos. Eslovaquia es algo más pequeña en superficie que Jujuy, que tiene 53.219 kilómetros cuadrados y una población de 718.981 habitantes. Y su participación, la de Jujuy en el PBI nacional, es del 0,9%, tal como ven en el gráfico. Claro, a lo mejor no se cuenta el producido en talleres clandestinos que ocupan a nuestros hermanos bolivianos. Eslovaquia invierte en I más D más I
todo el Producto Bruto Interior de la provincia de Jujuy. Ahora vamos a descubrir el plan del habitante de la Casa de la Pantera Rosa. El Senado y el Congreso de la Nación, representantes de la ultraprogresía ideológica fucsia arcoíris. Miren el gráfico. Argentina proyecta hoy el 0,28%, que es la tercera parte de lo que Eslovaquia invierte en I+D+I. Pero es que Argentina tiene una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados contra 49.035 de Eslovaquia. Argentina tiene un PBI de 519,9 miles de millones de dólares contra 105,9 mil millones de dólares de Eslovaquia. Es decir, 4 veces mayor. Entonces, interrogo, ¿dónde radica la pobreza de los argentinos? Y mi respuesta es en su clase política y las multitudes que votan como hinchas de un club de fútbol. Argentina tiene una clase política tan paupérrima que proyecta un futuro desde las cámaras de representantes con una inversión del 0,28% incremental desde 2021 para alcanzar el 1% en 2032. Es decir, Argentina va a alcanzar en 2032 a la Eslovaquia de 2018. En I+D+I. Y esto demuestra la percepción y ambición estratégica de esta clase dirigente. Pero eso sí, no todas son malas noticias. En el artículo 2 de la misma ley, en el punto J, no se les olvidó incluir a textual la población LGTBI, signo matemático más. Pero aunque no aparezca en forma explícita, lo que siempre se les olvida en estas leyes, a este indigno cuerpo político, es incluir en forma explícita o implícita a los argentinos y sus futuras generaciones. Esta ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene fecha de publicación el 12 de marzo de 2021. Es la ley 27.614. Y si quieren seguir teniendo leyes como estas, sigan votando. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Siempre estoy leyendo algo para no aburrirme, pero cuando me aburro, suelo leer el Boletín Oficial del Estado para ver si encuentro un poco de diversión, pero lamentablemente no hago más que encontrarme con tragedias. El 25 de marzo de 2021 he encontrado el decreto 219
2021. Aprobado. Fiel al principio de la progresía, de endeudar a toda la nación solo para zafar, la Casa de la Pantera Rosa ha otorgado la garantía del Estado por 75 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento. ¿Qué es la Corporación Andina de Fomento? Una entidad que forma parte de otra entidad financiera, el Banco de Desarrollo de América Latina. La institución financiera Banco de Desarrollo de América Latina ha recibido la garantía de pago del crédito firmada por el Estado argentino de puña y letra de Gustavo Osvaldo Belis, alias Zapatito Blanco, a quien nunca se lo vio en una trinchera y jamás en sucia. Ex ministro del Interior de Carlos Menem, consultor de José Octavio Bordón, quien hizo fórmula presidencial junto a Chacho Álvarez, ministro de Justicia de Néstor Kirchner y funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. De ser periodista deportivo del Gráfico, pasó a La Nación y luego a ocupar cargos selectos dentro de la administración pública. Hoy es secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Postdemocracia Nacional y Popular. Ya reclutado en 1999, Belis es considerado por la Globocracia como uno de los 50 líderes latinoamericanos del tercer milenio, por la revista Time y la cadena televisiva CNN, dos megáfonos del espectro radioeléctrico siempre preocupados por la soberanía nacional. Este asesor del habitante de la Casa de la Pantera Rosa, además, desde el 1 de septiembre del año 2020, es flamante miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, nombrado nada menos que por el Papa Francisco para promover la doctrina social de la Iglesia, siendo Belis, Zapatito Blanco, miembro del gobierno fucsia arcoíris por excelencia en todo el continente americano. Bergoglio, vos nunca un metalúrgico. El objeto del crédito de 75 millones es incrementar y optimizar la conectividad de las redes y caminos de la provincia de Neuquén. ¿Qué es esto? Bien, la provincia de Neuquén, mediante su ministro de Economía, firma un préstamo con la Corporación Andina de Fomento y el gobierno nacional es garante de pago si la provincia de Neuquén no paga, sea detrayendo de la coparticipación federal dicho monto o bien haciéndose cargo de algún modo. Pero, ¿qué tiene de especial este préstamo? Zapatito Blanco se fue del gobierno de Menem y huyó hacia la izquierda, haciendo un ruido importante con su lapidaria frase: esto es un nido de víboras, en referencia a la corrupción de aquel gobierno. Y hoy es protagonista firmando como garante por parte del gobierno argentino de un crédito a una entidad global de la que él es miembro activo. Sí, la Corporación Andina de Fomento tiene como representante argentino entre 2020 y 2023
a Gustavo Osvaldo Vélez. En otras palabras, la Corporación Andina de Fomento otorga un crédito a Neuquén. Y quien firma la garantía de pago por Argentina como Estado es miembro de la presidencia y a su vez el representante de la misma entidad financiera. El total de préstamos de la Corporación Andina de Fomento, declarado en la web del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, cuya titularidad es de Gustavo Osvaldo Vélez, asciende a 1.700 millones de dólares, distribuidos por todas las provincias con montos cuyos máximos no superan los 170 millones de dólares, así como para no alzar sospechas. Y el que firma está a ambos lados del mostrador. Por último, nótese que de esto no se habla en las redes de la realidad virtual. Y además, adivinen dónde se encuentra la casa matriz del Banco de Desarrollo de América Latina, entidad madre de la Corporación Andina de Fomento. Les dejo una pista. Cuando el fruto cae del árbol, por regla general, cae de maduro. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La gente quiere vivir. He leído en un cartel situado en la esquina inferior del parabrisas de un transporte público colectivo. Esa esquina queda precisamente a la puerta por donde se sube. ¿Qué significan estas expresiones que se han vuelto habituales del tipo cuídate y nos cuidas a todos? Y a riesgo de provocar algún desencuentro con quienes tengo por próximos y queridos, y viceversa, me interrogo esto de la gente quiere vivir. Lo primero que intenté es definir a qué nos referimos cuando hablamos del término gente. Y encontré como definición un término vago que no dice mucho más que es un grupo indeterminado de personas. Y esto además me lleva a concluir que lo propio sería decir personas, que es más sustantivo, mientras que gente es algo indeterminado. Por tanto, debemos definir primero persona y lo segundo, definir de qué vida hablamos. ¿Cuál es la vida que la gente quiere vivir? Max Scheler, filósofo alemán que muere en 1928, describe a la persona mediante rasgos. Es única, singular, irrepetible, moral y libre. Estos atributos que describen a cada una de las personas son intransferibles. Es decir, la persona es y por ser está por encima de cualquier conjunto como fenómeno. Es el ser humano, no la humanidad como entidad teórica o la subcategorización varón-mujer, lectores del Boletín Oficial del Estado o de la revista Carrefour. Toda persona es. Lo demás son entelequias más o menos útiles.
Le sirve a un médico diferenciar entre varón y mujer, pero nunca va a preguntar si suele leer el Boletín Oficial del Estado o la revista del Carrefour. Seguimos con Scheller. La persona es un valor por sí misma y la identidad del hombre se constituye en su capacidad de relación. El valor de la persona implica una doble dimensión. Es insuficiente teorizar a la persona. Y ello no implica restar valor a los conceptos. Pero su vida y constitución no se circunscribe exclusivamente al pensamiento, sino fundamentalmente a la acción. El hombre activo, el ser actuante. Y al mismo tiempo, en marcha, adquiere y ejercita lo que se denomina solidaridad, que no es esa vulgaridad de compartir los bienes materiales como expresa la ideología fucsia arcoíris. La persona es una autoexpresión que por su misma dinámica se constituye y realiza, y cuando llega el momento en que la identidad alcanza cierta solidez, la persona que se expresa dentro de un microcosmos, su comunidad de referencia, despliega su solidaridad al percibir que su identidad se constituyó como parte de o junto a la común unidad. Y por su índole en el hombre, se hace presente en la relación intersubjetiva el amor, de lo que es cualitativamente suyo. Eso es lo que da, sus dones, que ha recibido para que ella, la comunidad, pueda realizarse. Semejante es la expresión de Santo Tomás de Aquino. La voluntad de un individuo no es recta queriendo el bien particular, sino lo refiere, como a su fin, al bien común. Ahora, es evidente que este influjo de actividad que constituye al hombre, su identidad, es una acción que implica ser con. Es la persona que crece y se eleva con su comunidad, a la que influye y por la que es influido en un vaivén permeable. Por tanto, la vida no es simplemente una vivencia biológica de un organismo vivo, cuyo corazón bombea sangre, respira y tiene un aparato digestivo. A la afirmación, la gente quiere vivir, podríamos añadir que esa vivencia no puede reducirse a la concepción biológica y hasta casi mecánica de la vida. El mero pasar el tiempo que constituye un sobrevivir o un pervivir. O bien una visión de alguien recluido en su privacidad. En la antigua Grecia, el hecho de vivir se denominaba zoé, y para quienes solo se dedican a sus actividades privadas, recluidos en el egoísmo, acuñaron un término que todos conocemos: idiota. Nadie quiere morir, me dijo alguien muy próximo y caro, pero el hombre es el ser para la muerte, decía Martin Heidegger. Y más, o menos, con ironía, lo decía Séneca. Todo cuanto hemos dicho no rehúye al zoé, pero entiendo que debemos tener claro que no es lo mismo mantenerse vivo como algo arrojado en la nada que tener un compromiso más elevado, propio del ser definido como racional, político y social.
También se puede vivir como un idiota. Por eso tenemos libre elección. La gente quiere vivir. Bien, estoy de acuerdo. Pero defender la vida es amar y defender el bios, que es una forma, un modo, una manera de vivir precisamente que nos ha constituido en lo personal y que obedece aún en sus imperfecciones a la identidad que nos donó la comunidad. La vida en la polis es bios, es puro bios. Es lo que nos permite decir que un hombre, todos y cada uno somos racionales, políticos y sociales. Defender la vida es la defensa de la actividad, el influjo, la energía, la interacción y el amor. La donación de nuestros dones y la apertura hacia los dones de todas y cada una de las demás personas, para que podamos realizarnos. Pues nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este es un grafeno que preparamos de urgencia. Es el tercer grafeno que dedicamos a la situación en el frente occidental de Rusia, que es el frente oriental de Europa. La Federación Rusa desplegó tropas cerca de Ucrania como parte de un ejercicio militar que concluyó el 23 de marzo. Pero ahí quedaron acantonados. Según la agencia TASS, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lanzó una dura advertencia el 1 de abril. Comillas, cualquier intento de un conflicto armado podría acabar con Ucrania. Cierro comillas. La agencia France 24 publicó también el jueves el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú por estar reclutando tropas rusas en la frontera. Lo cierto es que Ucrania también concentró tropas en la frontera con Crimea. La respuesta de Moscú fue que la concentración de tropas era en su defensa, en su territorio, y no constituía una amenaza. El 28 de marzo, Ucrania informó de 10 violaciones al alto el fuego por parte de las repúblicas autoproclamadas como escindidas de Ucrania y prorrusas. Y la Embajada de Rusia en Reino Unido respondió el 29 de marzo con 7 violaciones al alto el fuego por parte de Ucrania. El mismo 29 de marzo, la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, con sede en Dovas, denunció 159 violaciones al alto el fuego entre el 26 y 29 de marzo, en solo 3 días. Zakharova, portavoz de la Embajada Rusa en Reino Unido, acusó a la OTAN de usar el conflicto Ucrania-Rusia para obtener beneficios de armamento e incrementos de la financiación dentro de la Unión, que hoy es el mayor desde la Guerra Fría.
El 30 de marzo, el comandante en jefe de las fuerzas de Ucrania declaró en una entrevista pública que el Estado Mayor se prepara para cualquier escenario ante Rusia. Las violaciones de alto el fuego se produjeron mediante misiles, fuego de artillería y escudos de guerra electrónica. El Comando Europeo del Ejército Norteamericano ha elevado el nivel de alerta de crisis potencial a crisis inminente, siendo este el nivel más elevado en escalada. El 1 de abril, el secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos expresó, comillas, "Seguimos apoyando la integración euroatlántica de Ucrania frente a la agresión en curso de Rusia en Donbas y Crimea". Cierro comillas. Las agencias periodísticas europeas han salido el 2 de abril a viralizar dos afirmaciones fundamentales. Uno, que ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y dos, que tal anexión es además ilegal. Resumiendo, hay un conflicto y violación al alto el fuego. Ucrania se respalda en el apoyo europeo y Rusia le responde desplegándose en la frontera y reclutando soldados en Crimea. Los Estados Unidos han dado textual, comillas, apoyo inquebrantable, cierro comillas, y evalúa enviar tropas. La OTAN promete enviarlas y Putin amenaza. Tomaremos las medidas que hagan falta. Las palabras de Lord Biden y el muro que alza la Unión Europea ante Rusia pone como teatro de operaciones y cabeza de turco a la infantería ucraniana. Lo anticipamos el 12 de octubre, lo reafirmamos el 18 de marzo del corriente. La escalada es un hecho. El conflicto se ha salido de control. No obstante, es demasiado obvio. Me interrogo si aún tiene que ver con añadir una cuota más de miedo al miedo generado por la emergencia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El interrogante necesario es ¿a quién o quiénes conviene un conflicto armado? ¿Y quién o quiénes lo han diseñado? Tan importante es la creación de conflictos destinados al debilitamiento, fraguados en décadas como para acabar en guerra, que sigue siendo una estrategia vigente para las potencias en el logro de sus objetivos. Esta lección al sur del mundo, por ingenuidad o estupidez, aún no la hemos aprendido. Todo foco latente implica una hipótesis de conflicto. Entonces, debemos plantearnos como necesidad preventiva contar con una defensa adecuada a la cantidad de kilómetros que cubre el territorio.
Cuando apetezca alguna potencia tomar lo que es nuestro, no dudarán en provocar el conflicto y hacerlo estallar. De la emergencia presente debemos sacar otra enseñanza. Hay escenarios poco convencionales, pero ciertos, efectivos, reales y lapidarios. El anciano continente, ante la proximidad de una contienda, está, digamos, entregado al mejor postor. El 23 y 24 de marzo se reunieron de urgencia 30 ministros de Exteriores de la Unión, físicamente, no virtualidad. Durante la década pasada sentaron las bases de este conflicto, cuando tal no existía. Y como dijimos el 12 de octubre de 2020, se ha ocupado muy bien en interponer un muro ante Rusia en su frente oriental. Rusia no ha podido, ni la han dejado, establecer una relación de confianza con Polonia, y esta acabó aliada a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el conflicto con Ucrania es mérito de la pinza creada por la diplomacia europea y norteamericana, desde la administración del Premio Nobel Preventivo, Lord Biden y Hillary. Ucrania es el país documentado en la computadora personal del hijo de Lord Biden. Si miramos el mapa haciendo zoom en el euroasiático, Rusia está amenazada en su frontera por Ucrania, pudiéndose sumar Bielorrusia y Polonia en su frente occidental, oriental de Europa. Y este muro es un cordón de seguridad alzado por Alemania y Francia a cualquier invasión. La agitación del fantasma soviético y la demonización de Putin ha servido a este fin: evitar el ingreso de Rusia al corazón de Europa con un muro territorial y humano que obliga a un estiramiento y desgaste material, humano y la dispersión de fuerzas en la defensa de una extensión demasiado dilatada al este de Europa. A día de hoy, aún reuniendo todas las fuerzas militares, la Unión no está en condiciones siquiera de afrontar una guerra de baja intensidad con Rusia. Es plenamente dependiente del armamento, apoyo logístico y militar norteamericano. ¿Qué ha forzado la posición geopolítica actualmente desplegada? 1. Europa ha puesto a resguardo el ingreso de la infantería mecanizada en su territorio. Y 2. Los Estados Unidos logran por esta relación de dependencia de fuerzas la sumisión de una Europa obligada a cumplir los objetivos del imperio a rayas y estrellas. Y ello implica pagar el precio de la expulsión de China para debilitar comercial, económica, financiera y geopolíticamente su influencia dentro del corral de la Unión. Por otra parte, China está obligada a no participar en modo directo, pues Estados Unidos activaría el ingreso inmediato en la contienda de India, otra potencia aliada y atómica, y Corea del Norte en el extremo oriente, donde cuenta con 26.000 efectivos. Esto obliga a desplegar tropas en el sur hasta su frente oriental, otro estiramiento que hace endeble la defensa de China, demasiada dispersión. Y por el sur de la frontera rusa, el portaaviones Eisenhower ha acabado en febrero sus ejercicios junto a Turquía y el 1 de abril
lanzó misiles sobre Irán y Siria. El silencio de las redes de la irrealidad virtual ante este hecho es poético. El mensaje de los Estados Unidos es para Rusia. Si ésta activa el respaldo de Irán, entra Israel. Y sí o sí, además de destruir la potencia musulmana, Rusia tiene otro frente que defender. En cualquiera de las formas, todos los analistas manifiestan que la continuidad de la escalada lleva siempre a un conflicto mayor. Y las pérdidas mayores son para Rusia. Las declaraciones de Lord Biden han buscado este fin. Ha sido una auténtica declaración de guerra. Y los mandos rusos a partir de ahí han tenido que tomarse muy en serio la posibilidad del ataque norteamericano y poner en práctica la estrategia de defensa en modo inmediato. La ofensiva en la frontera con Ucrania, la defensiva ante una avanzada por Polonia y su frontera sur. No perder de vista el frente suroriental donde Estados Unidos tiene 76.000 efectivos sumando Corea del Norte y Japón. La destrucción perfecta para China. De cualquiera de las formas, Rusia quedaría muy golpeada en el aspecto militar, pero más en su estrategia geopolítica de los últimos 20 años. Enemistada con territorios que tiene como parte natural de su influencia en el frente occidental. Polonia, Ucrania, Rumanía, Bielorrusia. Y reducida toda su capacidad de fuego. Europa continuaría encantada en su papel de monaguillo de la parroquia imperial. Y China perdiendo gran parte de sus mercados europeos, su influencia y producción industrial. Estados Unidos gana, conservaría el estatus de gran potencia. En cualquiera de las formas, Estados Unidos es la potencia que resulta mejor parada en su estrategia geopolítica, militar, económica y comercial. El resto de América, la nuestra, y África, serán la despensa a bajo coste de alimento, siempre en riesgo de conflictos internos o externos, financiados por el imperio. Tanto que, o nos detenemos a pensar un frente común, o nos comen los piojos.